neta, ya aspiró, ¿no? Bueno, go. No, Brenna. Ok. A ver. Canto y yo comiendo maní. Hoy vamos a... ¿Ya pirona? ¿Qué me contesta ahora? No puedo. En todo el día no estoy ocupado, estoy todo el día al pedo y... Ahora, bueno. Terminé de ver el gameplay de Resident Evil 2 tres veces por ahí, así que yo creo que no va a haber... No va a pasar nada muy malo hoy. O extremadamente malo, por lo menos. Voy a cerrar algo. No, de hecho no voy a cerrar nada. Voy a abrirlo. Bien abierto. De hecho, qué mal. Comencé re mal. De hecho vine acá porque es opcional esto, pero lo voy a hacer igual. Porque no sé por qué. No puedo dejar nada sin hacer, supongo. Como la mamá de Levi. A ver. Porque había terminado... Anteriormente habíamos terminado en el precinto, en la comisaría, o como quieras decirlo. Ojalá no se escuche mismo día. Porque sería medio raro. Ah, espera. Voy a chequear si todo está perfecto. Todo está perfecto. Esto está perfecto. Wow. Esto no es coca. Ahora te vas a preguntar, si no es coca y es una bebida negra, ¿qué puede ser? De hecho, la llave del precinto se usa para abrir esta puerta, que es esta puerta, digo, esta llave. Y vamos a entrar. Y esta es la morgue. Esta es la fucking morgue. Obviamente hay una morgue en un juego zombie, ¿verdad? ¿Qué payaso realmente va a... hizo un juego de zombies sin morgues? O sin cementerio, por ejemplo. Ahora, esta parte es especial, digo. Acá vos lo único que ves fuera de lugares son los zombies, ¿verdad? Hablando del color, la diferencia cromática que hay entre los... entre el fondo y los zombies. Sin embargo... ahora ya no. Ahora ya no tanto. De hecho había diferencia cromática entre esto y lo demás. No hay nada ahí. Lo que quiero es esto. La tarjeta roja. Y ahora sí empiezan a salir los zombies. Bien. Le saqué el brazo. Está bien. Acá por suerte la cámara está... Uf, le puedo mover la cola a los zombies. De la gran 7. Y bueno. Gracias, señor zombie, por poner la cola en la cámara. De hecho, dentro de poco nos vamos a despedir para siempre de la pistola normal. Y solamente vamos a usar escopeta. Porque no va a ser necesaria. Maldita sea música. No había como más música, carajo. Igual estoy bien. Comer. Pero igual lo voy a hacer. Digo, esta parte... Creo que a partir de ahora la pistola ya no es más necesaria. ¿Y qué puerta abre esta... Red Car Key? Es la, una de las únicas puertas que está ahí nomás. ¿Qué es esto? Ok. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos muchas balas de pistola. Dos. Dos. Dos nomás. A ver, se me hace que hay más. Voy a entrar otra vez.
De hecho, en el video que vi, el tipo no agarra lo que hay dentro de los casilleros. Pero yo realmente quiero ver qué es. Pero antes quiero ver si no hay otro tipo de balas. No, no hay. Ah, espera, sí, pero ahí se va. La gata. Esto, la escopeta. Sí, ¿cuántas? Bastantes. ¿Y acá qué hay? No. No, ni uno de los dos. Ninguno de los dos quiero. Y no, el juego no me deja retroceder. Me salvé de eso. Viene, me salvé de eso. Creo que eso es para el escenario B de Claire. Creo que que cuando vos jugás con otro personaje en el escenario B, los ítems se quedan para ellos. Así que creo que le conviene más a Claire tener eso. Y a mí. Y con eso ya podemos volver al precinto. Excelente. Chao para siempre, el precinto. Ya hay que empezar a despedirse del precinto. Y la llave trébol abre una última puerta. Con el no cerrar el vaso. Y bueno. Que es la que está por acá. Por suerte creo que no hay ningún enemigo por acá. Si mal no recuerdo. Ya reventamos todos los enemigos. Por eso que maté a todos los enemigos acá. ¿Cuántas veces dije enemigo en el último minuto? Y esa es una peliculita que jamás vamos a ver. Así que ya piro. Chau. Y creo que no hay balas ni nada por acá. Solamente. O archivos. No, nada, ítem. Y creo que hay que hacer es. Listo. Ahora todo tranqui. Todo tranqui. Pero ya sé, carajo, agarrar lo que está abajo. Ahí está. Ahora nos toca pelear contra un jefe. Y vamos a la Magnum. ¿Cuál es el baúl más cercano? Que está al lado de la habitación que está en la escalera. O sea, la habitación principal, donde está la escalera. ¿Y qué hacemos con el engrane? Tenemos que ir al último piso. Dios mío, qué ñoño estoy. Dice. Estoy diciendo todo en voz alta para no olvidarme. Porque seguramente no voy a olvidar. Tarado. Y ahí está. Ahí está WhatsApp. Chao. A la mierda. Adiós. Y ahora, chao pistola, para siempre. Ya no la necesitamos. No.
Al pedo agarré las balas y todo eso, pero en realidad iba más por las balas de escopeta que por las balas de pistola. Chao. Y acá ponemos. Ah, esta llave del precinto que no tiré, es esa, ¿verdad? Creo. Al pedo, carajo. La mano. Y agarrar uno de estos, uno de estos y uno de estos, por las dudas. Ahora equipamos la mano desde ahora, luego decís, sí, ponele. Sí. Y ya no tengo más nada que hacer realmente por acá. Ahora, espera, no, voy a guardarle antes porque puede ser que pase algo malo. Y esta es la primera vez que juego de tan seriamente, Manuel. Este juego. Pues la última vez que lo hice fue cuando tenía 12 años, así. Así que voy a guardar el juego. Porque cuando juego seriamente, cuando hago las cosas seriamente, suele ser que salen mal. Salen horriblemente mal. Yo supongo que ya es una vez, además que me morí. Es molesto que coma mientras hago esto. Yo quería morir demasiado. Corre, para el otro lado ahora. Y ahora bueno, estamos fine todavía, igual. ¿Cómo tarda en reaccionar el Licker? Claro, está ciego, ¿no? Pero y ahora pasa esto. Y es por eso que puse. El cable abajo. Realmente no sé por qué realmente hice eso, pero no vamos a tener que pasar nomás luego por ahí. Sí, esto tranquilo. No pasa nada. Lo único que vamos a hacer es venir por acá. Estamos fine todavía, ¿no? Sí. Tranqui, tranquilo. Subí acá. Hoy, si es posible. Ahí está, bien. Poner el fucking engrane acá. No, no, no. Primero poner el engrane. Se me hace que no, no que me daba instantáneamente el plus. Pero no. Y ahora para no tener que pasar por donde están los zombies que recién aparecieron por las ventanas, te puedes tirar por acá. Y evadirlos totalmente. Y no pasará nunca más en la comisaría. Y ya nos despedimos del precinto, comisaría. La casa del popo, no sé. Como quieras. Hija puta, ese cuello, papá.
está, señor Birkin, que es el enemigo principal de Claire. Y con Leon creo que lo vemos solamente acá. Si querés lo hago yo. A ver. Can you still hear me? Are you okay? I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. What? ¿De dónde sacaste ese papel? Se supone que está embarrado en sangre, pero no. Papel totalmente limpio, blanco, plano. No, hijo, me duele mi suba. Y así es como dio a luz al Kabuto ese. God, what was that? Al G-Virus Monster, no sé cómo se llama. No tiene nombre el otro. G-Virus Monster. Monster. Black Iron Targus. Puede que era un payaso. Largo, 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 largo. Ponle stop nomás y le decís gracias. Todos saben dónde me murió. Lo que dice esa nota. Sí. Realmente no, yo no soy un carajo de eso. Ay, güey, puta, meternos a tu cara en la radio, carajo. Hija, güey. ¿Eh? Dios, corre. Dijo, bueno, Dios, te fuerza. Está bien, se entiende. A ver. Y ahora sí, versus jefe. La cosa es que no tengo inrimo para guardar ahora. O sea que ahora es lo que tendría que haber guardado, no antes. Porque no tengo más inrimo, creo. Y no es por acá. Por el lado mismo. Quiero volver a la comisaría. No caer. What the fuck? Había perrito todavía. No había sido. Y bueno. Por suerte el Leon es un tanque, carajo, y no sintió esos dos golpes que le dio el Linker, por alguna razón. Qué puto. Por suerte la araña que está acá, que no sé cómo esquivarla realmente. Ya la maté. A ver, ok, para guardar. Pero no hay en Río, creo. Una onda. Bueno, por ahí era uno que estaba separado aparte, pero creo que no, voy a apostar a que no. No tengo, boludo. No, no tengo. No tengo, café. Hay que ver. No, y vamos a tratar de ordenar un poquito eso. Está todo muy arriba, todo muy abajo. Más bien todo muy separado. La escopeta eso no importa. Estaban poniendo como referencia el cuchillo, ahí empieza. Y ahí está más o menos. Y lo demás está bien para mí. Bueno, voy a hacer algo por las dudas. No, ¿sabes qué? No iba a apretar F5, pero ¿sabes qué? No, vamos a ser hombres, carajo. A ver. Y no me acabé de agarrar los huevos. No, rascarme. Hacer. Vamos a dejar a criterio la gente.
que salir. Uf. Tiene el cuello del padre, carajo. Ese cuello que parece que está animado por sí solo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, no. Cinco, seis, siete. Siete nomás. Legal. Y bueno, acepto. ¿Qué pasa si salgo y entro los bichos? Yo supongo. Voy a suponer que van a desaparecer los bichos. Así no me jodan la poca vida, o sea, la vida que me van a sacar. Siete. Siete disparos entonces. Okay. Pensé que eran 8. 7 entonces, sí, porque tiene 8 clips la Magnum. ¿Y sí? Desapareció. Perfecto. Excelente. Pureza. No sé qué otra manera de expresar mi felicidad. ¿Quizás con una sonrisa? Mira acá pongo mi mani. Qué chulito. Una copita. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cargó tan lento? Ahora, ¿por qué Ada apareció por ahí? ¿No era que nosotros tuvimos que hacer recorrer toda la comisaría? Pelear con 8000 monstruos, zombies, perros. Fue religionario. Y Ada, ¡pum!, entra nomás así. Ah, sí, yo quiero estar en esta habitación. ¡Pum! Como cuando Goku dejó morir a 16. ¿Por qué XD, chaval? XD, categoría R. Ah, ok, parece que estoy usando sandalias ahí. Todo un rato me servían en sandalias ahí. Vamos a borrar, ¿por qué no? Vamos a borrar. Vamos arriba, vamos a combinar lo que está ahí. Ahí tenemos tres hierbas supremas para el chepi, para después, para el cumpleaños. Ok. Hay ribbon acá, por favor que haya. Gracias, juego. Gracias, papá. Pero no vamos a abordar ahora mismo. ¡Pum! Se cortó la luz. Ya, púrate. Y esto creo que es lo del código. No, no es lo del código. Igual ya no sé de memoria porque ya piro el universo. Esto se puede mover, así que vamos a moverlo, ¿por qué no? De hecho, durante la pelea contra este jefe, estuve medio preocupado por el hecho de que no parecía que le estaba pegando. No salía ningún tipo de indicio de que le estaba pegando delante. Bueno, yo no veía ni uno. Por suerte sí le estuve pegando. Acá tenemos más balas de panto. Esto lo que hacemos es no meter en otra cola, sino combinar. Ahí está. Si no estoy mal, prender estos cositos, candelabros, lo que sea, faros, le sirve a Claire en su campaña. O en su escenario, no sé. No sé. Ay. What? ¿De dónde apareciste? What? Bueno, está. Ella no estaba conmigo abajo. Creo que no. No, creo que no. Ok. Acá sí o sí se guarda. O sea, si sos de esas personas que nunca guardo porque eso re vale. Acá yo diría que sí. Tenés que guardar. Porque hay un bug con Ada.
Dentro de un rato voy a decir que carajo. ¿Podemos guardar el agua? No vamos a estar usando por un rato. Guardamos esta y esta cosa. Y ponemos la mano otra vez y sacamos. No le hago caso a eso. Y pues, guardamos esto. Y esto. No tenemos ni una roja, ¿verdad? No, por ahora no. Estoy pensando. Podríamos llevar por las dudas una un par de ahí y combinar. ¿Por qué no? Oh, ah, cierto, tenía que guardar. Espera, ya guardé, cierto. Ah, acá hay un Fire Spray. De hecho, al pedo dice eso porque creo que con ese no podría haberme curado cualquier cosa. Ahora el Fire. Y vamos a guardar. Ya. ¿Y vos? Y bueno, vamos a hacerle la lanza, viejo. Vamos a hacerle ganar a Roman Reigns, aunque Lashley tenía el título, tenía la oportunidad del título. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo respecto a Aida? ¿Qué pasó con Ibai? A Aida. Acá no parece tan pulida las texturas. Tengo un paquete de texturas HD, son 3 GB de nada y no parece tan pulida esta parte, digamos. Ya se tengo. Esta es la parte que estaba diciendo. Si tienes mala suerte te puedes stunlockear hasta la muerte. En ese punto. Por suerte no me pasó a mí. Excelente. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. No sé, es Jason. What? Pero no, muérelo. John's dead. Perdón por spoiler. Un juego de 20 años. Perdón. Varias veces parece que va a morir, pero no muere. Yo no sé si Roy está muerto. Legal. Creo que había teorías de que ella era la antagonista de Resident Evil Revelations 2, pero resultó ser otra. Y eso sí, no voy a spoilear porque es un juego del año 2016, Revelations 2. Empezó en el 2015 y terminó en el 2006. No, de 2006, bueno. Se fue hacia atrás. No, creo que en un mes salió todo el juego completo o algo así. Una semana por capítulo era. Medio raro, pues. Quiso hacer tipo Telltale, pero digan, Core, van a tener que aguantar el parpadeo de ese. This way. Por suerte no es tan. Ahí terminó. Mira ahí. It's sheer perfection. Pensé que iba a ser más recurrente el parpadeo. Ese. No one will ever take you away from me. ¿Qué onda sus ojos? Él todavía no tenía el virus. Creo. Pero tiene los ojos de Mickey Mouse. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. You might hit the sample. Qué profesional. That's it, all right. Okay, let's move out. Move, move, move.
El sonido de ese. William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound. Esa mano, papá. Stay here. Frank, si te vas a salvar, 8500 dólares. Retrieve the sample again. Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-virus into his own body? The G-virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Es un buen grito. Hurry. Vamos a comer los remedios, man. I'm so gay. ¿Qué lo es un cuello? Y las ratas se comieron el maemo, el virus, y así fue como se pasó. Creo que así también en la película. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Pero no, nunca vimos ratas zombies. ¿O sí? Creo que en el cero hay una gigante. The ability to implant embryos into other creatures and create offspring. No. Bata, de la corema. Esta pelea poligonal. Puta madre, ese es un sample. Too bad. Ahí está. Bueno, alguien estaba haciendo alto guiso, eran monstruos. Ada. Guácala, se me encima. ¿Qué pasó? Ah, con la sombra era. Arramaste, ¿por qué no? Go. Ahora el ventilador este está encendido, mágicamente. Ventilador mágico. Y vamos a tener que venir por acá. Pero creo que no hay salida. De donde va. No, pero tenemos que agarrar esto. Sí, así. Bastante importante. La medalla del. Ah, mira. No, ese. Ese no sabía. No me acordaba. De. Fucking arañas. Igual la evadimos así y ya está. No pasa nada. Ya casi iba viendo arañas. Que no ya con el sobrevolar arañita, porque eso duele. Y esa planta que está acá, esta vuelve a crecer, creo, algo así, son infinitas. Por eso que trajimos esta macanada. O si no, el juego te hace volver todo otra vez. Obviamente es bastante rompebolas. Fuck. No quiero agarrar el río, ni tampoco las plantitas de esas.
Porque no sé si me va. Voy a tener espacio para todo lo que se viene ahora. Ahora. Creo que sí voy a tener espacio. Pero para el Ring no. Así que si esto sale mal, jeje. De hecho, en cualquier caso, podría agarrar y. Sí, voy a hacerlo, porque no, no. Esto es la primera vez que voy a hacer esto. Así que voy a hacer esto. Voy a combinar nomás. Voy a guardar. O la primera vez después de mucho. Así que cualquier cosa puede pasar. Cualquier imperfección técnica. ¿Qué es lo que hacen de bandido? Digo, ¿qué es lo que hacen? Yo pensé que había muerto ahí la primera jugada. Porque realmente parece que. ¿Qué le agarra? Realmente parece que te agarra eso. Esto lo que hacemos es. Ahí está. Y ahora esperamos. Bueno, se toma su tiempo. Dale, señor. Uf, ¿por qué me dio lag eso? No sé, pero me gustó. A ver. Ah, oh, salió bien. Y ahora creo que el cocodrilo no aparece más en el escenario B. Gracias a lo que hicimos recién. Y ahora Leon mágicamente le duele su herida. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. Okay. Menos mal tiene gasas. That's two, I o vendas. Don't mention it. ¿Cómo es que tanque una bala al corazón, Leon? Cállate. Lo hizo. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. ¿Qué es lo que dije yo? Levanta. Ahora que presto atención. Dice que es su novio, pero. ¿Es en serio eso? No. Es un invento. Bueno, y tenía miedo de no tener espacio por esto, pero ya lo hice. Vamos a agarrar la nota y vamos a irnos a la mierda. Quiero ver nomás si es el código. No, no es. Oh. No, mano, mira. Espera. No, no hay mano. Creo que esta es la última vez que usamos el Val. Se rompió algo a decir, quizás. No, ahí está. Okay. El Valve Eterno. Ahora hay unos bombos.
Vamos a hacer una pequeña vueltita a donde estábamos antes, donde estaba la puerta tapada por una catarata. No sé por qué las arañas fueron reemplazadas por zombies, pero bueno, vale acá. No, es muy fuerte el agua. Nunca entendí eso antes. No, no quiero usar. ¿Cómo voy a usar? Ya. Antes de que no eyacule la fucking araña. Menos mal que el Leon empezó a ver hacia ese lado. ¡Corre! Casi, casi. Y con eso se terminó la parte del... drenaje, cañería, lo que sea. Me cuesta invertir la vista. No, cuatro balas. Me confunde apuntar para arriba, pero... Tengo espacio... Sí, tengo espacio. Estamos, no sé, 70% del juego ya. Vamos a ponerle, vamos a decirle. Y acá Ada, de hecho, te ayuda. No está el pedo. Cuando quieras nomás. Cuando quieras nomás. Cuando vos quieras. Dele nomás cuando vos quieras. Listo. ¿O no? ¿No crees? Ahí es. Pobre. Seguí nomás. No se murió todavía. Ahí, mujer. ¿No? No, se va a estar. No, no, ya no confío más. Sería y lo es. A ver. Qué plaga este zombie. Ahí está, listo. Okay. Este sí o sí, carajo. Y combinamos la escopeta. Digo, no sé, es medio difícil de saber dónde hacer clic. O sea, dónde hacer clic, dónde tocar A. Porque no. Obviamente no parece que haya algo ahí. Pero sí. De hecho creo que nunca agarré esto.
Porque digo, ¿por qué te acercarías a un zombie que está en un rincón? Digo, se va a despertar y ya está, creo. Y esto. What? Chao, bueno, pasaba nomás por acá. Esto mata de una. Suele matar de una. Cualquier cosa que tenga dos patas. ¿Cómo muevo un ítem de abajo? Arriba. Me está molestando el hecho de que está ahí bien abajo lo eso. Con el link arriba me va a molestar. Voy a tener que combinar triple plantita. Porque no voy a volver más por acá, sí. No hace falta de... ¿Para qué desperdiciar todo esto? Hija de puta, no sé por qué me duele la articulación de este dedo en particular. Y no es porque sea el dedo al medio, ¿no? O sí, por ahí sí. Por alguna razón. Por la vejez, ¿no? Directamente. A ver. Déjame pensar acá. Sí. Sí, vamos a necesitar mucha de la hierba. Hacer es tratar de ordenar esto. Esto voy a poner acá. Esto voy a poner acá. Mejor. Aunque no, prefiero que la escopeta esté primero. Y bueno, menos mal que digo que ahí está. ¿Necesito esta llave? Vamos a suponer que sí. Igual no se pierde demasiado, realmente. De hecho, y ¿dónde está? Acá, acá. Ya piro, no importa. Este. ¿Por qué me estoy preparando tanto? Bueno, se ve un jefe. Quizás. Spoiler. Y vamos a agarrar todo lo que hay por acá. Ah, no, pero... Sí, vámonos. Y el río, la mierda. Se me hace que no necesito la llave, le hablando. Creo que estamos bien. Ahí hay balas de pistola normal. Sí, necesitamos aviación. Pero espera un rato. ¿Esto va a estar cerrado? No, no va a estar cerrado. Primero es mejor entrar y revisar y después, ¿por qué? Es bastante importante, porque acá tenemos balas de magno. O más, sí, no sé cómo que está. Y acá tenemos. ¡Ah! No, no necesitamos la llave, había sido. No tengo espacio. Ok, entonces sí. Voy a guardar nomás. Qué raro que no me. No era esa llave, entonces. Qué raro que no me diga que la llave no la puedo usar más o algo así.
Ah, mira, ahí el mapa. No hay ahí. ¿Mapa de qué? Umbrella Facility. Factory. Perdemos el tiempo un ratito. Vale, pues. Ida también se trabó, así que no soy el único. Ida, una inteligencia artificial de un juego en la línea 98, también se trabó, así que yo no me voy a encontrar. Adiós. Y creo que se libera ahí. O sea, ya no hace falta que lleve la llave. Puta ese ruido, carajo. Me hace guardar los torneos del colegio. Guácala. Colegio. Ok. Con suerte, esa porquería que hace el video ahora mismo se va a ir en un segundo. Y no. Detalle, ¿no? Bueno, okay. Vamos a tener que comer el final del juego con el relámpago de ese sorete. ¿Qué vamos? Y bueno, ahora se tanque un. Ada, can you hear me? Come on, snap out of it. No, si sí, no, me voy a quedar a dormir acá, respirando muy. Muy fuerte. Tipo, se parece bastante a Birkin, pero no lo es. ¿O es Birkin esto? Es Birkin, creo. Nos toca nomás pelear contra. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, estoy viendo todavía. Ah, mira. Ah, no, de hecho estoy. No. Me olvidé de algo. 8 era. No era 4. El otro era 4. Y bueno, menos mal que guardé, cara. Vamos a ver. Era 8. Ah. Y bueno, una muerte por stream. Está bien, yo creo. Además, fue contra un jefe. Así que. Ah, me rasqué el ojo demasiado fuerte. Mira que mi ojo derecho va a quedar como el hombro de Birkin. A ver cómo estamos acá. Okay. Está bien así. Tener que hacer esto. Ah, corre. Justo son parte de medio rompeolas. Es ir a un lugar, entrar, salir otra vez, volver al mismo lugar. Y bueno,
17 balas de mano, mira, bueno. Este juego es ser rico, no voy a ir a tantas. Y después tengo que salir otra vez. Por última vez. No, no, después tengo que entrar otra vez, creo. No, 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 creo que no. Después ya no. Oh, sí, tengo que ver cómo está ahí después. Así que, ¿cuántas veces entramos y salimos de esas cosas? Hey, por la mamá de Levi. Vamos a escuchar otra vez este horrible sonido. Pureta. Por ahí, a ver, puedo hacer esto, puedo pegarle tres nomás, correr. Porque el cuarto parece que sí o sí me va a pegar. Por suerte se puede skipear todo eso. Inclusive las escenas que no son CG. Estoy a loca 11. Prefiero eso, Lan. Creo que ya está. Bueno, ahí. Ok, es un clip completo y una bala de escopeta. Mejorado. Mejor asegurar y pegarle dos. Porque la segunda bala le suele. O sea, sí o sí, por eso que le hace un staggering. Lo paraliza un ratito. No hacía falta. Ah, sí. Corre, está tirando la de David Cage, carajo, que la amo, lo hace. A la media hora de conocerla, me voy a apoyar mi feroz pistola en tu boca. Ah, ¿tengo control de esto? No, no tengo control. Me parece que estás usando zapatillas en las de sandalias. Hora del. No, es de todavía vos, da la gran puta. Todavía no. Welcome back. Welcome. What? Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. Shh, no respire. Ay, hijo de puta. So just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Media hora tenemos. Creo que podemos terminar el juego en media hora. I told you, it's my job to look after you. Esta parte es bastante rápida, así que no me confundo porque es medio. Acuerdo que hay que. Primero por el lugar azul, después por el lugar rojo. Y después ya medio que se hace lineal, más o menos. Hay algunas puertas que no hace falta ni ver porque para siempre van a estar cerradas porque son de la parte de Claire esa. O del escenario B del personaje. No te puedo perder, Haley. Estas putas payasas de león. Papero, ¿verdad? A ver. Por acá creo que hay unas notas al que habla sobre Némesis. En esta habitación, creo que era. ¿No era en esta habitación? No, creo que era en la. ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿No? Ya creo. Ah, sí, acá hay. ¿Qué podemos hacer? Podemos. Vamos a guardar unas cuantas cosas ahora. La magno de estrellas. Bueno, creo que no hay jefe por ahora. A 7. A 7. Bueno, y vamos ahora. Hay más y arriba, hay de acuerdo. No me fijé. Bueno.
Ya no sobra ir arriba así, pido el universo. Go. Che, millón espacio para mover. Tranqui, esa puerta de allá, vamos a ver qué dice la puerta de allá. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ah, dice que el elevador no se puede usar. Creo que es por ahí por donde viene el Claire. En el escenario B. Ope, Matías. ¿Cuál de...? Ah, vos sos Matías, Matías. True Matías. A ver. Ope. Por tu cumple te pillé. Del 97, qué pelado, digo. A ver. Si no recuerdo mal, era directamente acá. Tengo el pie muy frío y encima estamos entrando en una habitación fría. Está el doctor Mengueche por acá. Estoy comiendo a otro matito. Ay, por favor. Necesito. Creo que este es el. Esta es la pieza de rompecabezas más fácil, de, que está más cerca de la solución. Hora de prenderle la estufa porque tengo frío en los pies. Y tengo un agujero en la media ahora mismo. Ahora me estoy entrando. Pureta. Ahora toda, oficialmente todas mis medias tienen un agujero. Pureta. Wow. Sí quiero. Gracias, juego. ¿Hay otra cosa por acá? No aparece. A ver. Y eso ni bola por ahora. Según recuerdo. ¿Sonido? No puedo imitar ese sonido, carajo. Y lo ponemos acá. Y eso va a ser. No sé qué va a ser, pero va a ser algo. Deja correr. Pureta. Ese es el lore. El pene a tu media. Nunca intenté eso antes. Me parece que hoy. Hoy Craig va a experimentar cosas. Digo, no, no voy a hacer. No, ni ahí. Ahí voy, puta. A ver. Y ahora del lado rojo. ¿Acá? No, corre. Bueno, acá. Fallé. No, ya le fallé a toditos. Me olvidé de qué puerta era. Y acá había un hentai. Y acá creo que es donde está. No, no está acá. Bueno, bueno, igual ya sé cuál es el código. Así que tranqui. Acá está el hentai. Y acá está el flamethrower, pero no lo voy a usar porque te baja el... te baja el rank. Así que vamos a recibir uno de daño acá de este, supongo, o no. Sentate sobre su mano. Sobre tu mano. Ahí está, listo, voy a hacer eso. Tranqui. Ahí está. Mira este gente ahí, papá. Red. Esto no sé por qué lo hice realmente. No recuerdo que haya algo acá. Excepto estos dos lickers que están acá. Ahí está. Mira esa vagina que está ahí en el... ¿Cuál es la onda con las plantas en este juego? No, después... ¿Tiene alguna...? ¿Tiene alguna explicación las plantas y toda esa boludeza? ¿Qué onda las plantas? O sea, ¿de ahí sacaron el virus TG en Bolandia? Etcétera. ¿No? Tengo 8000 inribos, no, no hace falta. O sea, tengo 4 y seguramente lo voy a usar y voy a volver acá después. Ah, bueno, está bien. Está bien.
Está bueno. Pero llaves, esas boludeces no hay acá, creo. Eso, esto es lo único que hay. Entonces, ¿para qué? Espera. Los chupadores. Los chupers. Espera, ¿qué? Ah, ya. Yeah. Bueno, ok. Oh. ¿Estamos? Pero estos me van a pegar y nada, aunque estén... Experimentaron también con plantas y se lo volvieron re loca. Ese ahí están las plantas. Ah, las plantas. ¿Cómo serán las plantas? ¿Tendrán algún rediseño las plantas en el nuevo Resident Evil? Ojalá no, ojalá sean así, sean plantas nomás. Mira, poco planta. Eso nomás. Listo, nada en especial, solo plantas. Son, inclusive yo, no sé, le pones ojitos chulines y pueden ser un Pokémon nomás ya. Son plantas nomás. Yo haría cosplay de esa planta, está lleno de vagina y cosas así. El árbol, lo que sea. Pues se ve bastante bien, carajo. Hicieron un buen trabajo con las texturas. Con las retexturas. Se escuchó un leaker. Hay otro allá. No, vos. Chulina. El otro ligo de rebote, el otro ni siquiera. Y bueno, listo. Puta la cantidad de plantas tengo. ¿Cómo estaría con la hoja así tipo top? Digo no. A ver. Listo. Vamos a ahorrar esas dos después, por las dudas, por si no nos... No tengamos espacio para los demás. Hoy terminamos Resident Evil 2. Hija de puta. Bueno, no realmente, ¿verdad? Falta el escenario B. También. Pero, qué puta. 20 años tiene el juego este. Ponele, sí. ¿Por qué no? ¿Se le puede dejar a Claire las plantas? ¿Qué hijo de puta? No, no voy a hacer eso. Más hijo de puta. ¿Por qué se me hace que tengo que llevar la mano acá? No, ¿verdad? No, no tengo que llevar la mano. O sí tengo que llevar la mano. ¿Qué había acá? Algo había acá que me hace que tenía que llevar la Magnum. Voy a llevar la Magnum por las dudas. Ya que estoy repitiendo la misma oración 8000 veces. Voy a hacerlo normal. A ver. Solo la Magnum. Ahora vemos que... ¿Y si llevo la Magnum? Ahí puede ser Max, puede ser. O mejor no. No, mejor no. De la crema, está jugando mi mente. Pero si sí necesito. Después voy a agarrar la planta esa. ¿Agarraste la expansión de inventario o la otra cosa? No recuerdo qué era. No. No, no la agarré porque yo creo que esa sirve para clear. Para el escenario B. No voy a gastar el dope, tranquilo. Porque acá son todas unas perras. El... ¿Qué dice? No me digas. Espera, ¿qué llave? Ahí me cago, ahí yo estoy. Espera, ¿qué llave? La llave esa chiquitita yo creo que es. Me parece que esa llave que no... Espera. No, esto no se queda así, no se queda así. Shoo. Acá ya tendrías que tener la llave.
Hija de puta, no, esto se me pasó y te lo. Segundo strike ya. De Cry. Uno, me morí. ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué onda? ¿Por qué ese lag? ¿Qué onda? No explotó nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí explotó, la cámara explotó. Ahí está, ahí está, listo. Hija de puta. ¿Qué pasó? Igual. No me quiero ver a mí mismo. Espera. Minimizar esta mierda. ¡Qué puta la cantidad de ventanas que tengo abiertas! Saca esta mierda de acá. Ahí está, listo. Espera que no le puedo leer más. Corre 500 views y eso tiene el resto de los streamers que veo y después veo esto. ¿Qué? ¿Me estás trozando o qué? No. Está bien, nos divertimos con otros nosotros. Está bien. El porno de Ark. Esta, W Bosque, vamos, ese es el grande. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto like? O sea, de repente. Espera. Algo no está explotando ni nada por ahí. No, no, nada está explotando. En esa habitación nomás tengo que decir lag. Maldito. Alguna textura le estará costando cargar ahí. Supongo. Pero acá hay un ítem muy importante. Y ya sé por qué traigo la Magnum. Porque es la expansión de la Magnum. Esta. No es esta. ¿Cuál es la llave de esto? Sí es. Sí es. Ya. Yeah. Pero en este caso no tenía que usar. Bueno, okay. Vamos a dejar ahí un rato. Vamos a dejar ahí. El Resident Evil de PlayStation 1 de Nintendo 64. El de PC, no, tampoco. El de Nintendo GameCube. Supuestamente es la mejor versión. ¡Puta madre! El ulti de Grace por ahí, hasta ahora, eso. A ver. ¡Hep! Los muchachos. Drácula, igual no me agarró. Me dio el besito. Chao, no murió de uno de esos. Y bueno, vamos a dejarlo vivir, entre comillas. Demasiadas versiones, dice. Sí, levanta. Luis Miguel está viendo a tu mamá y le da lag. Y bueno, no le culpo. A la puta, va a tener que morir ya. Bueno, me tapa la visión. Lo siento, señor. Ese zombie se iba a jubilar. Pero jeje. No entiendo cómo es que estoy fine tanto tiempo, legalmente. Ya, me agarró dos veces un leaker. O me había curado. Creo que me había curado en algún momento. Bueno, ahora sí vamos a agarrar. Ahí está. Después se viene el stream de Resident Evil 2 Remake. Sí, obvio. O sea, no ahora, ¿verdad? Pero en su momento. ¿Qué se me cayó encima? Una lechita de... Se me cayó. Bueno, acá hay un... Acá está el primer jefe de Silent Hill. Uno. En el EP. Ahí no, ahí no. Ahí está. Ahí no. Dos líos eso. Y ahora vamos a hacer algo que a Matías no le va a gustar para nada. Y ahora sí vamos a combinar esto. Ahora, me van a decir, ¿por qué carajo hice esto? Bueno, porque al combinar, yo gasté 3 balas de Magnum ahora mismo. Vos al combinar las balas de la expansión con la Magnum, te regala todas las balas otra vez. Así que por eso le hice recién. Hija de mil, yo vi la demo y me puso todo ansioso. Ya me van a cagar y eso. Chao. Digo, ¿sabes qué? Da miedo, Leandro. Y esto es lo que a Matías no le va a gustar. Pero voy a usar balas de Magnum, de escopeta, para esparcirle a estos bichitos. Ya fallé la primera. A ver, espera. No, tampoco. Fallé la segunda. Ahí está. Una más. 4 balas al pedo. Ahí está. Listo. Púrate. 4 balas al pedo. A ver. Sí. Ahora, el código lo sé. Pero no me acuerdo cuál era la nota que te decía. Y creo que porque le di skip o algo así. Puede ser.
No le gustó y te lo ama, tío. Y este es el código, guest. Y ahora puedo registrar mi tatu. Pero realmente no sé para qué el registro es válido para 24 horas. Así que no importa. Realmente no. No sé para qué carajo era esto, pero lo hice. Ahí está. Es algo que no necesariamente tenés que hacer. Y acá hay un leaker. ¿Verdad? No. Bueno. Pensaba que había un leaker ahí. Hoy terminamos Resident Evil 2. ¿Otra vez? ¿Qué onda ese? Acá, esta habitación nomás. Va épico. Bueno. Y ahora lo que hacemos es, primero, usar nomás de este. ¿Estamos bien? Ahora no la... Cada vez que tiene que cargar esa zona en particular pasa eso. Hacemos esto. Combinamos. Yes. Y por último combinamos una azul y tenemos una ultimate hierba más. Puta juego, hija de mí. Yes. Y la guardamos. Vamos a guardar la mano entonces, por ahora. Esto... No sé si tengo que usar esto, Levanta. Será por la animación del cofrecito. No sé. Ahí por... No es la animación del cofrecito, el mapa es. El mapa sí hace eso. Ahora vamos a guardar por las dudas porque van a... Creo que van a aparecer plantas por ahí. No me acuerdo bien. 17 veces guardo y la gente... Suele guardar una vez por ahí. La vez que había dicho que era necesaria. Porque... por el bug este de Ada. Ya. No sé lo que tengo que hacer, no, pero ya. A partir de ahora no me acuerdo. Lleva una cura nomás. No, voy a llevar dos. Voy a llevar dos. Ahí lo que estaba el leaker. Fucking leaker. ¿Sabes que yo me acuerdo de los leakers más claros? Se me hace que son muy oscuros estos leakers. No me acuerdo que su color era más color piel. Ah, por esto decís. Ya, bueno, tío. Tenía razón, ya. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a combinarlo solo si encuentro otra cosa necesaria. Creo que ahí que tengo que ir por el lugar no rojo. Por el lado rojo tengo que ir. Sí. Sí, creo que es por el lado rojo. Tengo que poner un código, creo que le va a servir a Claire en su escenario. Algo que lo de Claire no creo que sea muy... O sea, si voy a streamear el escenario de Claire, no sé si va a ser muy cercano al presente actual. ¿Por qué así tan técnico lo digo? ¡Epa! Porque tendría que haber una guía y paja. PlayStation 1. De hecho, en el de... Ah, no, estoy luego del lado rojo. Ea. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? Del lado azul, entonces. ¿Ya? Espera. Ok. Bueno, me parece que está bien que haya traído la tarjeta esa. Yo jugué en Nintendo 64 y creo que era que eran de color carne. Carne de chota. Ok. Porque esta puerta, yo... Esta puerta no se puede abrir. ¿O sí? ¿Viste? Ahí. Ahí dice... No, no puedo. Porque no. No tengo la segunda huella, pues. Y esto le va a servir a Claire. O a la persona que haga el escenario B. O sea, que puede ser que... Si Claire hizo primero... Ah, sí. Y ahora ya la puedo descartar. Porque tenemos dos espacios otra vez.
Entonces Claire va y hace lo mismo que hice yo. A ver. Metal Gear Solid 1. Uf, no sé ya. Va a ser tipo... Voy a comenzar a las 8 de la mañana por ahí o algo así. Hija de puta. Agarra pues lo que tenés que agarrar ese papá. Depende del color de chote tener el jugador, supongo. Para cuando el Metal Gear... De GameCube. Ese no, lo voy a jugar. El de GameCube. El Twin Snakes. No. No lo voy a jugar ese. Esto es... No. No, tampoco eso. Quiero las porquerías de Magnum. Eso, eso sí. Dale. Vamos a llevar, bailando. Ah, no puedo dejar ahí. ¿A dónde? Están llorando así. El Free Spray. Qué macanada lo que pasa ahora, ¿no? Dicen que la versión Twin Snakes, la versión de GameCube, es un chiste. O sea, es demasiado. O sea, Kojima hace. O sea, tiene un humor raro Kojima, pero Twin Snakes es medio una parodia de lo que es Metal Gear Solid 1. You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives. Puedo jugarlo después de jugar el 1. El de verdad, ¿verdad? Yo creo que Twin Snake no está dirigido por Kojima. No sé tampoco. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do so. Y obviamente está viva esta. Se cayó de 8 metros en ácido. Está viva. What happened? Mira lo que pasó. Y bueno, qué puta. A ella sola no. De repente hay un terremoto y se le cae un caño. Y bueno. ¿Qué onda, amigo? Tenemos que matarla de alguna manera. ¿Qué hacemos? La corre mi encendedor. La self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Esa voz se me hace diferente la onda. Pero no el mismo juego, solo que los gráficos mejorados un poquito. No. No. Al parecer no. Es una reimaginación del primer Metal Gear. Leon. Tardó en cargar ahí. Bueno, un poquito no, legalmente un montón mejorado, carajo, porque son polígonos nomás ya. ¿Qué estás haciendo? You know what this is about. So just hand over the G virus. Puta, como tanquean las heridas de estos tipos. ¿Qué le pasa a la textura de Leon? No está. A veces las texturas no cargan. Parece. Now hand it over. Don't make me shoot. No, Ada Wong. Rajin dice, mira un poco Cry con facecam. ¿Eh? ¿Qué argil? Mira, está viva otra vez. Y se cae a poco de FPS. ¿Sí? Qué puto. Bueno, ahora lo que va a pasar ahora es Dracora. Es que me van a llamar. Pero igual nomás, tranqui. Son 10 minutos. Faltan 10 minutos para terminar este juego de hace 20 años. Tranqui. No, Ada. Mira, un poco, ni siquiera nos agarramos, hay una fuerza imantada nomás entre nuestras manos. Está ahí nomás. Está ahí nomás llamada, ¿está bien? Pone el mod normal de Minecraft, muy fea, ¿sabes qué?
De hecho, no está. Claro. No termino, ya sé, no termino. No termino, perdón. Le podemos disparar otra vez porque realmente cuántas veces se murió ya esa señora y sí. Ahora vamos a hacer lo más estúpido que hizo Leon en su vida. Y lo persigue hasta Resident Evil 7, ponele. Leon no sabemos qué pasa con él, pero bueno. ¿Por qué? Venga, tiro el virus G. Lo tiro. Y es canon lo que voy a decir. La gente de Umbrella ve a Leon que tira el virus G y agarra y lo agarran. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Es canon eso. Jope. Diácora. Ni bola esa planta. Abogada ya era la planta esa. Espera, estoy re mal, estoy yendo. ¿Dónde? Oh, estoy bien. Acá tendría que estar la escalera. Sí, está bien. Me va. Y bueno, el siguiente va a ser el último guardado. Y para siempre vamos a dejar este juego. Digo, no, vamos a jugar con Claire, pero no muy pronto. Sí, ahora retira, no me olvido. Escucho a un zombie. Ah, mira, los zombies desnudos. Hay pocos ahora. Yo me acuerdo que en la parte del. Ahora, dentro de un rato voy a decir qué parte. Salen mucho más de estos zombies. Estos zombies son jodidos. Pero igual no resisten un balazo de la super escopeta. Primero vamos a venir por acá. Y después vamos a darnos toda la vuelta y vamos a ir al otro lugar. Primero tenemos que guardar bien el juego. Y acá está este lugar favorito de Leon, donde no se está cargando. Ah, mira, tengo mi encendedor todavía. Todo culpa de Ada. Y puede ser. Vamos a hacer esto. Este disco vamos a tener por ahí. Este vamos a tirar nomás. Ahí. Y la Magnum. ¿Dónde está la Magnum? Ah, no, espera. Antes de poner la Magnum, tenemos que guardar el juego. Cierto, cierto. Hija de puta, ¿qué onda, amigo, este? ¿Qué huevo le está jodiendo para cargar esta parte del juego? Oh, bonito el rojo. La habitación del monito. A ver. What? ¿Por qué? Espera, acabo de hacer un cheat de multiplicación. Ahí está, listo. Pensé que se multiplicó. En Resident Evil 5, la edición de oro todavía sigue estando el bug este de que vos podés agarrar algo. Salir del juego, venderlo y antes, o sea, antes de que se guarde el hecho de que vos agarraste algo o que progresaste en el mapa, más bien. Y la versión oro es la versión ultimate de ese juego y todavía pasa eso. Yo era que farmé, no sé en qué parte era que farmé una estatua o algo así que te tiraba un líquido, no sé, un tesoro era, o un líquido que tiraba mucho oro. Y farmé ahí todo el día y tuve mis armas. Hice trampa, ya sé. Debería jugar ese juego otra vez, pero sin hacer trampa. Me acuerdo que la última parte me costó. La parte de un barco, creo que es. Y te vas a un barco y hay un montón de tipos negros. Sí, todo el juego. Acabo de escribir el juego. No, pero un montón de tipos grandotes. Con minigun, creo que era. Y esa parte era un mapa abierto que. Era raro ver un mapa tan así abierto en Resident Evil. Y ahí dice elevator. Dice, no dice elevador, dice elevator. Sí, quiero activar.
Ok, vamos a hacer esto. Vamos a recibir un golpe sí o sí, o dos golpes sí o sí, pero ya piro el universo. Creo que es tres acá, a ver. No, espera. Vamos a dejarnos. Uno. Dos. Tres. Ahí está. A mí me costó la pelea final nomás. ¿Cuál era la pelea? ¿Cuál era el jefe final en el 5? Legalmente. ¿Cuál es? Ah, Wesker, en el volcán. Ya, puta madre. Hija de puta, qué mal jefe, carajo. O sea, pobre Wesker. Hija de puta. Dijo, cagó su vida al ponerse el virus, jefe. Ahí. O el virus Uruguay, no sé qué puta. Ma, embo. Bájate, pégate. Ya jugaba por la Tiny Toon. Uno. Dos. Qué mal la cámara, carajo. Tres. La peor cámara elegí. Cuatro. Vamos a curar, ¿no? Porque iba a pasar eso. Gente, cualquier verdura. Acabamos de ganar totalmente 100% del juego. No hay nada más que podamos hacer. Digo nomás. Se va a enojar ya, Matías, ¿no? Vamos a ver. Lo único que nos... ¡Guácala! ¡Qué carajo! No, no es en esta versión en la que sale el... De hecho, ¿sabes qué? Así vamos a ir. Vamos a ver. Nuestra ronda de victoria va a ser ir... Ya, este ascensor. Este ascensor, aparece mucho más en el escenario 2, creo. Pero lo único que tenemos que hacer acá es correr y listo. Yo me acuerdo que acá te aparecen zombies desnudos. En el escenario B tiene que ser. Y vos sos el que tenés que prender el... O sea, tenés que poner en marcha el tren. Y otra cosa... En este escenario no aparece el virus G monster o lo que sea en su forma ultimate, así que eso también vamos a perder. Corre. Perdón si por el relampagueo ese. Ojalá no se vea 30 FPS. Por ahí no se vea 30 FPS. Pero ahí como se pone negra la pantalla. Así como un relampagueo negro. ¿Quién es esa nena? ¿No va a preguntar Leon quién es lo que es esa nena? ¿No? ¿Ya piró? ¿No? Ahí está. Vamos por pucho. Por porro, digo. Verdad, está el principio. Ese era mi peinado en la escuela. El levante, papá. El levante era de cero. Así, cero. Bueno. Pero ese era mi peinado. Y sigue siendo, pero es largo nomás. Levanta. Tengo pelo largo, pero ese es mi peinado en realidad. Ay, jue puta, que ahí ya. Eso se ve, sí o sí. Bueno, vamos a skipear porque me tengo que ir ya. No se puede skipear, sí se puede. No, no se puede. No, no se puede. Y bueno, ¿qué tenemos para contar mientras? Porque quiero saber cuál es mi ranking. Porque estamos en el 2018 y no es un videojuego si es que vos no podés sobrar el hecho de que sos mejor que otro, ¿verdad? Si yo tengo un ranking mejor que vos, entonces yo me siento mejor que vos. Entonces, un buen juego, porque yo soy mejor que vos, ¿verdad? ¿Se entendió? No, en serio quiero saber cuánto dice. Pero no por el hecho de que quiero sentirme mejor que otra persona, ¿no? Es porque tengo curiosidad si es que me esmeré y lo hice y me superé a mí mismo, ponele. Así. Silent Hill 1, hija de mil. Si sabes todo el... Si sabes todo el camino y toda esa boludez, sí, tranqui. Porque para eso, ese tipo de juegos tengo que ver una guía, o si no vamos a estar 10 años. Esto tuvo tres partes. Pero porque vi una guía nomás. Porque si no, esto iba a tener 10 partes por ahí. Fíjate, en lo de ir y volver y todo eso, y que me iba a quedar callado por un rato, porque no iba a tener más nada que decir. Porque mi pelotudez es un tanque que se... Que se dropea con el tiempo. Takuya se llama. Alguien ahí. ¿Quién ahí? Qué horrible se ve ahora mismo, seguramente. Para todos nosotros, los títulos. Pero bueno, ¿qué pasa si aprieto select? No, bueno.
Masako Hobna, Keiichi. Bueno, los títulos no eran tan largos en esta época. Ahí ya estamos con los logos, que no sé qué le noté. Ninguna de esas cosas. Mikami, bueno, productor. También. Inafune. Mira, Inafune. El mismo Inafune. El mismo. Ok, Camilla, hiciste un buen trabajo en darme una enorme cantidad de contenido durante mi. La música de Birkin parecía de algún boss de Dark Souls. Hija puta, no escuché la música. Alenco dice, ¿acaso sortea empanadas? Sí, señor, pero ya pasó el sorteo. Perdón. Ya ganó toda la empanada, ganó Matías. Y Atrox Mecha también. Otra vez. Sí. A ver, ranking B, dale, dame una B. Creo que soy una B. A ver. Ah, no, pero la cantidad de guardados, a tu. Hija de puta. Bueno. Y bueno, ese soy yo cuando veo mi nota en la facultad. Digo, sí, 3, sí, 2. Así. Y bueno, y pasé, ya está. Pasamos 3 horas con 56. Yo creo que no está mal para alguien que no jugó esto 16 veces. Si sacaste D, entonces soy mejor que vos. Ya está. Yo sé poner moritos más rápido que vos. ¡Epa! ¡No! Creo que eso tenía que haber hecho en otro guardado. Así que ese guardado se fue para siempre. 19 veces luego le harán 7 veces. Bueno, algunos jugaron 17 veces. Y los que jugaron esa cantidad suelen pasar en 2 horas por ahí el juego. Porque saben así, tipo, ¡pah! De memoria qué slot tener libre y todas esas boludeces. Ok. A ver, no, espera, tenía esta cámara. Out game, ahí está. Y ahora tiene que aparecer mágicamente ahí. Acá abajo. Y bueno, terminamos totalmente con el juego. Digo nomás, no terminó. Ahora voy a ver una guía con Claire. Y vamos a ver cuando streameo. Y ya digo, no va a ser pronto. Porque hay 2 barras negras ahí al costado. No me gusta, pero igual. Voy a sacar todos mis juguetes, estoy sacando. Hija puta, menos los juguetes, eso que ya sabes. Entonces, me voy a ir a cenar. Yaula PUBG, bueno, puede ser. Ah, Dracora. Wolfengor llegó tarde. Mira, se nota mi bigote puerto. Qué desastre, ya. Mira vos, nunca me crece todo completo. Qué puta. En fin. Capes. Gracias por pasar un rato, Wolfengor, a vos también, aunque haya sido tarde. Y nos vemos en el... No sé si el mismo juego, pero en Twitch vamos a jugar algo. Y... Completamos el juego 100%.